Ya. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Frikinautas, día miércoles, nuestro especial Malditos Frikis, donde vamos a estar con nuestro podcast conversando en profundo y en extenso sobre un tema en particular que el día de hoy tiene que ver con redes sociales, con el contenido nuevo, la nueva ola de usuarios que está llegando a plataformas como TikTok, Instagram, incluso Facebook, ¿eh? Dicen que Facebook está muriendo, no sabemos todavía. Y como cada miércoles me acompaña el querido Fabián Rojas, sensei de los reglamentos antiguos. ¿Cómo está, Fabián? Qué buen resumen, me gustó ese. Bien, ¿y tú, Renato, cómo estás? Yo aquí impecable, en 18. En 18. Tenemos acá, estamos armando la ramada friki, ¿eh? Y le vamos a poner nombre. Había pensado en dónde está Matías Benito, que no lo vemos. Pero tengo que hacerme un cartel, así como, ¿dónde está Elisa? Vamos a poner aquí, ¿dónde está Matías Benito? Está perdido, dicen que está en Rancagua, pero no sabemos. No ha dado señales de vida. No sabemos todavía. Si existe Rancagua. Ah. No sabemos. Bloqueado. No, ya. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tremendo invitado porque vamos a estar hablando sobre contenido de redes sociales. Es un grande de Instagram, tiene su fanaticada ahí, tiene un tremendo feed de Instagram, sí. Que uno dice, ¿cómo hace esto? Además, hace estos filtros muy bonitos. El último que hizo de The Legend of Zelda es un manjar. De hecho, subimos unas historias ahí al Instagram de Frikinautas. El gran y único profesor Castillo, que el día de hoy nos acompaña. Aplausos, por favor. Hola, hola, ¿cómo Cristal. Están, chiquillo? Hoy, qué gusto tenerte acá, profesor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Yo también. Oye, vamos a hablar. Me parece muy bien que haya aceptado. De hecho, cuesta un poquito invitar gente, pero, o sea, invitar siempre lo hacemos. Cuesta que a veces acepten. Pero tú dijiste que si el tiro, vamos, sí, vamos a hablar que me encanta de contenido. Me encanta, sí, se nota que hablar de contenido, de redes sociales. ¿Te apasiona el tema del contenido? Me apasiona, es mi hobby, mi trabajo, y yo hago cosas en internet hace mucho tiempo, desde el 2012, y ahora ya trabajo en esto, pero a veces estamos carreteando con mi amigo y suena un poco una persona que tiene un emprendimiento de pintura, y yo salto y le empiezo a explicar cómo es mi visión, a ver, muéstrame lo tuyo, no, tú tenés que hacer eso. Entonces, me gusta. Ah, pero mucho. ¿Tú le das a todo entonces, no solamente entretenimiento? Sí, a todo. De hecho, alguna vez algún emprendimiento me dice, porque yo en Instagram no tengo tantos seguidores, tengo 19.000, que si llega un emprendimiento de pastelito, y me dice, hoy te queremos regalar este pastelito. Y yo le digo, de 1.000 personas, ¿cuántas personas van a llegar a tu Instagram? ¿100? ¿Cuántas van a comprar? 5 o menos, quizás nadie. Y yo le veo el Instagram y digo, yo te puedo ayudar mucho más ayudándote cómo nutrir tu Instagram de contenido, cómo darte las líneas para que tú sigas solito. Antes que me diga un pastel más que una historia, yo te ayudo más dándote las herramientas, ¿cachai? Al final el nombre profesor Castillo, yo no soy profesor, yo soy guionista de profesión. Pero al final he terminado siendo profesor para mucha gente, mucha gente. Emprendimiento. Qué buen nombre, que... igual. Sí, sí. Buen nombre en ese caso. Sí, buen nombre. Recordable, eso me gusta. Es que es recordable. Oye, pero ya, ¿se puede ahondar un poquito más en la persona, oye, profesor Castillo? Sí, tu nombre es Tomás. Oye. Mi nombre es Tomás, sí. Y tu profesión es guionista, entonces. Pero, guionista de cine y televisión. ¿Y cómo le aplicáis tanto al tema de After, al tema de... No, espera, es que eso es, pues yo soy guionista, pero no soy un pésimo guionista. No, nunca me interesó como sentarme a escribir una teleserie, qué sé yo, no. O sea, yo entré a la carrera, yo es audiovisual y después estás en elegir entre guiones, cine o televisión. Y yo elegí guiones, pero era porque me gustaba más el tema de la idea. Y el tema de, bueno, ahí mismo en audiovisual te enseñan un poco de Premiere, qué sé yo, y mucho autodidacta. Hablando de este tiempo de internet, de esta época en específico, la gente autodidacta es la que la lleva, onda. Tú lo puedes ver en el mismo TikTok. Cuando tú ves TikTok y tú empiezas a interactuar, te das cuenta que están todas las herramientas de edición ahí mismo.
Entonces, claro, imagínate lo autodidacta que van a ser los niños que están haciendo TikTok ahora. Después van a hacer, no sé qué van a hacer, van a programar, no sé. Pero hay que estar... Las nuevas profesiones, con... loco. Uh-huh. Sí. ¿Sí o no? Oye, sí, justo estábamos hablando de eso con interesante con ese tema, sí, de las nuevas profesiones, sobre todo considerando que en las redes sociales... Bueno, este espacio nosotros conversamos cosas como de lo retro, ¿cierto? Como de nuestro... los días anteriores, como de nuestro pasado, por así decirlo, de nuestra infancia. Y yo no me imagino una infancia, o sea, me cuesta imaginar la cantidad de cosas que tienen ahora los niños en comparación a la infancia que tuvimos nosotros. Sí. O sea, nosotros teníamos la tele, te sentabas y a ver el Club de los Tigritos y chao. Era como lo único como de creatividad, entre comillas, que uno podía consumir. Claro. Pero Art Attack, no, en la red social igual... Claro, Art Attack, cosas que eran mucho más... Y caritas, no sé. Todo no, te estimulan. No había... Todo te estimulan. Y la generación claro. Z, la generación Z, que son los cabros jóvenes de ahora, nosotros somos millennial. Claro. Y la generación que viene después, la generación Z, que es la generación que, claro, pues está acostumbrado a hacer cosas más que compartirlas. Por eso Facebook es más de millennial, porque son gente que comparte cosas, tiene sus recuerdos, vivimos el análogo. Entonces nosotros tenemos el apego por los recuerdos, el apego por las cosas. Mientras que los generación Z no vivieron con nada de eso, no conocen las cintas, no conocen nada análogo. Entonces están acostumbrados a lo efímero, y por eso las históricas llevan... están ligadas a ellos, a esa generación. No le importa perder una foto, una foto nomás, ¿cachai? Claro. Asimismo, en vez de compartir los contenidos de otro, como en Facebook, que tú, mira, comparte este meme, la generación Z está acostumbrada a hacer, ¿cachai? Ellos hacen sus propios memes, ellos hacen sus propias ediciones, por eso mismo TikTok, tú a veces veis páginas de memes. Y con unas ediciones de videos que sí, yo te puedo asegurar que se puede hacer un caro chico. Así que hizo una edición de una película y ya, chao, le puso los textos encima y se mueven y para hacer un chiste X, ¿cachai? Claro. Le ponen una imagen a una película, le ponen una película conocida, le ponen el icono y para hacer un chiste, qué sé yo, y los personajes se mueven. Y yo sé que un caro chico que se quedó editando solo y sin que nadie le enseñara. Totalmente autodidacta. Oye, mira. Sobre la pandemia, precisamente hay algunas cifras que son reveladoras en Chile. Por ejemplo, en Chile, TikTok fue una de las aplicaciones que tuvo mayor cantidad de descargas. De hecho, el 68% descargó la aplicación durante los últimos 6 meses, a partir de ahora septiembre. Más de un 48% reconoce usarla entre 30 y 50 minutos. TikTok, que en algún momento fue como... Ah, ¿quién se va a meter a TikTok? Ah, ¿por qué te va a meter a TikTok? ¡Ay, tiene TikTok! ¡Uy, tiene TikTok! Y ahora no, ahora resulta que es la nueva plataforma que está de moda. De hecho, en algún momento superó a Instagram, no sé si eso se mantiene todavía. Pero Instagram, cuando salió, también era como blanco de burlas y de críticas. Y por eso, pero bueno, ahora Instagram ya hizo su contraoferta con Reels. Claro. Así que... Ahí un poco suplió eso. Igual me ha pasado de que he visto gente en un chat de un ex compañero de trabajo, que un compañero venía, oye, amo Reels, y era porque él no tenía interiorizado el TikTok, él nunca se metió a TikTok, pero en el fondo es lo mismo, ¿cachai? Y eso, la forma, cambió todo el paradigma de cómo se consumen las cosas en Internet. O sea, antes uno igual veía como que se daba el tiempo, ahora todo es tan frenético y por eso el Reel son 15 segundos nomás. El TikTok es hasta un minuto. Pero el Reel son 15 segundos y chao. Entonces, uno consume... Por eso, creando contenido en Internet, los primeros segundos son pero vitales. Uno con energía, con todo. Y le da nomás. Y que funcione. Y remar para adelante. Eso en cuanto... Oye, ¿y cómo ves tú la herramienta de Reels de Instagram? ¿Funciona bien? Porque en algún momento, claro, era como una copia de TikTok. Pero para los que no tienen TikTok, engancharon bien con Reels. Es que no, y Facebook lo ha hecho hace mucho tiempo. O sea, piensa tú que cuando partió Instagram, ya, lo compró Facebook, y estaba de moda la aplicación Vine, donde uno también era cuadrado, pero Vine era de videos, Vine era de videos, y Instagram era de fotos. ¿Qué hizo Instagram? Ahora también agregamos video, murió Vine. Después, las stories con Snapchat. Facebook intentó comprar Snapchat no quiso, entonces Instagram agregó Stories. Después pasó con las transmisiones en vivo, con Periscope.
Periscope, una aplicación de Twitter que hace, se trata de transmisiones en vivo, ¿no? Y después le agregaron ahí. Y así han ido y le ha funcionado bien. Y como lo veo, yo creo que tiene harto futuro. O sea, y de hecho, en los mismos contenidos que yo he hecho para mí, para la pega, he visto cómo funciona mucho. Y también consejo para la gente que quiera hacer contenido. Yo, de hecho, lo que más hago en mis cosas es estar muy pendiente de las noticias de qué están pasando, ¿cachai? Pero noticias en cuanto a noticias de las redes sociales, ¿cachai? Por ejemplo, si tú, yo me acuerdo hace mucho tiempo, hace como un año y medio, dos años, fácilmente, se estaba anunciando que Facebook quería hacer el tema del gaming, quería competirle a Twitch. Y yo en esa época me compré una capturadora de video. Y recién ahora, uno se mete a Facebook y está lleno, pero lleno de gente que hace gameplay. Entonces, es que yo en esa época hubiese ido y hubiese empezado a hacer gameplay en Facebook, todo este tiempo ya estaría metido en eso, ¿cachai? No lo hice porque tengo otras cosas que hacer, ¿cachai? Pero el punto es estar pendiente, ¿cachai? Estar pendiente de las cosas que están pasando. Y ahora, por ejemplo, TikTok tiene todo un drama con Estados Unidos, que no quieren que generen plata allá. Un montón de cosas. Un montón de problemas asociados a TikTok y Trump, sí. Que no quería ir, decía que había espionaje chino a través de la aplicación. Le mandó de todo, ¿eh? Sí, es como si estuviésemos en una guerra, pero... ¿Cierto? Es como una nueva guerra fría, pero de redes sociales. Sí, de la información y... Claro, y lo mismo con la vacuna rusa, pues. Sí, pues. La carrera de la vacuna. Claro, son guerras sin armas, o sea, sin armas como las tradicionales que conocemos, pero... información, po. Claro, son carreras igual, son competencias igual. Sí, heavy la cuestión. Oye, mira, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero ser influencer? Ya. Así como que yo, ya, imagínate, mira, tengo crisis de los 35 años, que cumplí 35 años hace poco. Ah, no, que ahora quiero ser influencer. Y le mando. Eso da lo mismo en los 35 años, como te contaba fuera de cámara. Que si es que uno toma la decisión y se empieza, y uno logra tener una identidad dentro de toda esta fauna de internet y lográis calzar en la plataforma correcta, es cosa de ser constante solamente. Y obviamente esto de tu identidad va en todos los sentidos, pues tener una línea gráfica, en tener un contenido, en saber plasmar algo que sea solamente tuyo. Y por ejemplo, ya imagínate, te voy a dar otro ejemplo que te di uno fuera de cámara, pero te doy otro ejemplo, ya no sé, me gusta mucho, no sé, me gusta mucho, toda la vida yo cocido porque mi mamá es sastre, por ejemplo, poniendo un ejemplo. Y también al mismo tiempo, otra cuestión nada que ver, pues no sé. ¿La bicicleta? O no, por ejemplo, ya, partamos con que sastre, ¿ya? Sastre, ya. Mi mamá es sastre y yo me quiero dedicar a eso, quiero poner un Instagram de sastrería, qué sé yo. Y tú lo veí y es súper institucional. Ay, aquí, no sé qué cosa, sastrería para allá, para acá. Y de repente, digo, oye, que soy tonto, pero yo soy súper ñoño, toda la vida me han gustado las cosas ñoñas. ¿Por qué no hago cosas de sastrería, pero con temática ñoña? Uy, empiezo a mezclar. O por ejemplo, a mí, hablando de la guerra, yo estudié psicología, yo leí las cartas por mucho tiempo, ya no lo hago, el tarot y qué sé yo. Entonces imaginemos que mezclar, que todo está en mezclar, ¿cachai? Y ahí empiezan a salir cosas originales, empiezan a salir cosas originales al tiro. Entonces, unas poleras con diseños de las cartas para que la gente se compre. Yo soy el loco, entonces me compro y le pongo un loco, como si fuesen más o menos como los horóscopos. De Pisces. Claro. De hecho, también podría ser otra misma. Mira, de hecho, te estoy tirando un emprendimiento ahí para que el que lo quiera lo haga. Una polera con diseños de los signos. Polera con diseños de los signos. Bacanes, bonitos. Puta. Y ahí tenéis de todo. Tenéis de todo. O sea, es cosa de conocerse y saber qué cosa, qué valor uno tiene que haga algo original. Qué bueno. El valor agregado es lo que dijiste de la... el valor agregado. Claro, el valor agregado a través de la mezcla de cosas y aparte la identidad. Que lo hemos hablado aquí también y nunca habíamos visto quizás o una bajada más contemporánea. Creo que hiciste una súper buena bajada. Claro, hemos hablado de casos de éxito, pero estamos hablando de los años 90, cosas así. Uh-huh. Y claro, cuando mezclaron Karate Kid con el karate con la en el espacio, que sale alguien.
También. Oye, pero mira, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en vivo aquí, ¿eh? Nuestro querido Fabián, que le apasiona la fotografía de aves. ¿Ya? Entonces él sale y saca su fotito de avecitas. Ahí en la bandurria, sus gorriones. Pero también Fabián tiene la pasión del ciclismo. Entonces agarra la bici y se va a los cerros, 50 kilómetros. Llega al día siguiente. No, pues, y también... Fusionó las dos cosas, po. Se creó un Instagram que se llama Cletaves. Entonces, cáchate, bicicletas y aves. Y hace observación de aves andando en bicicleta. Y ahora está haciendo vlogs. ¡Qué grande! Bueno, vaya sí. al YouTube y busque Cletaves en YouTube y siga a Fabiancito, que tiene su blog ahí de bicicleta y avistamiento. Eso es un buen ejemplo. Y lo brígido es que mientras más factores tuyos... De Fabián, de cosas personales tuyas, empezáis a conectar con la audiencia, empezáis a ensalzarlo de lo que eres tú y empieza a verse como a transmitir, po. Y a la gente empieza a conectar contigo y esa cuestión es impagable. O sea, ahí es cuando se genera el verdadero gancho y que tú después esa gente te va a recomendar, qué sé yo. Pero, o sea, yo creo que Fabián es mucho más que una persona que le gusta ave y la bicicleta, debe tener otras cosas. No sé, pues imagínate, le gustan las tortas. No sé. Claro, ¿no? Sí. ¿Qué le gusta? Entonces, la torta de jamón. Los completos. Voy a cocinar algo después de haber con cosas que recolecté en el trayecto, no sé, pues, montones de cuestiones. Sí, buena. Oye, sí, bueno. En el supermercado también el. ¿Ah? Pasé al supermercado y compré unas cosas. Oye. Agradezco igual esa mención en cámara de. Oye, pero maestro, a esta altura ya maestro. Había una de las cosas que me llama la atención a mí, el tema de que las redes sociales han permitido que la gente se conecte sin tanto intermediario. Yo creo que eso es una de las cosas que yo, por lo menos, me llama la atención. El tema de la publicidad siempre estaba, había muchas cosas para que la gran marca, por así decirlo, llegase, muchos filtros, muchos pasos, y al final llegaba y no se lograba esa conexión. Era muy, muy positiva, era como, no era mutuo, era como unilateral la comunicación. En cambio, las redes sociales igual permiten enganchar y uno se identifica y uno sigue a alguien, como dices tú, por el tema de que entrega algo nuevo, algo identitario. Y ahí, en ese caso, ¿qué consejo le darías tú para esas personas que buscan encontrarse a sí mismos, por así decirlo, a través de las redes sociales? Y también, si piensan, por ejemplo, desarrollar una marca, ¿qué red social, por ejemplo, la recomienda, sobre todo a los que son ya más mayores, por así decirlo? Es que depende mucho de tu marca. O sea, si es una marca que la van a consumir gente más adulta, obviamente que Facebook. Si es una, y de hecho, Facebook, Instagram igual depende, pero es que depende de la cosa que vaya a vender, pues, ¿cachai? Yo creo que, si así me preguntáis, así... En general, Instagram yo creo que es la que está más completa. De hecho, hablando de marcas, hace 2 semanas se habilitó en Chile la posibilidad de, ya esto voy a estar pendiente de las noticias, porque si tenía este tipo de cosas en la mente, estáis jugando con ventaja, ¿cachai? Entonces, ¿y qué se habilitó? Hace 2 semanas se habilitó la posibilidad de que uno toca el posteo y te dice el precio del toque, como para irlo a comprar. La tienda estaba habilitada en otras partes del mundo. Por ejemplo, yo sigo GoPro y siempre aparecían GoPro y uno con posteos lindos que uno ahí directamente te dice el precio. Y eso no estaba en Chile y llegó hace nada, ¿cachai? Entonces, y ahí va donde va, por lo menos lo que me gusta hacer a mí, que es como un poco romper los formatos. Entonces, por ejemplo, yo ahí, si hago algo con eso, voy a hacerte un juego con las etiquetas, ¿cachai? Toca para revelar el secreto, no sé, la gente aprieta y cuando salgan las etiquetas que pase, no sé, alguna tontería ahí voy a inventar para que ese formato nuevo, que ya te suma, mi juego es intentar que te sume 2 veces más, ¿cachai? Claro. Hacerle una vuelta de tuerca para que sea más novedoso de lo que ya es. Pero desde la base que tener eso en cuenta ya es bueno, ¿cachai? Así que si tiene un emprendimiento que está vendiendo cualquier cosita, métase ahí en la configuración de Instagram, actualiza la aplicación, métase en la configuración y busque conectar, tenés que tener conectada tu cuenta como empresa y ahí busca, configurar negocio. De ahí podés empezar, tenés que hacerte, desde otra página tenés que hacerte el negocio, pero es súper intuitivo y tenés que darle para adelante. ¡Ay, qué grande! Oye, pero mira, te voy a poner en un aprieto, ¿ah? Dame. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una tienda de pellet? ¿De pellet? Claro, que es muy útil. Y probablemente va a abastecer a muchas personas, pero generar contenido para es como para hacer ejercicio, ¿no? No, el pellet es como esto de...
Es un bio, una biomasa, que es como una serrín. O si yo vendo madera, por ejemplo. ¿Ya? Vendo madera a domicilio y quiero estar ahí en Instagram. O quiero estar en TikTok. Uh-huh. Generar contenido es como fome, ¿no? Es que no, porque por eso ahí te estás apuntando súper mal. O sea, según yo. ¿Qué gente es la que consume TikTok? Claro. O sea, pero así en general. O sea, obviamente puede haber un señor que necesite madera y que justo se haya bajado TikTok y que te mire. Pero la gente que te va a comprar madera no está en TikTok. Ya. O sea, no porque TikTok sea la última red social, me tengo que meter ahí. No, para nada. Pero si querés jugar y querés promocionar tu cuestión haciendo una locura, oye, cómprenme madera, y saltáis. Y ya tenés tú, y no estáis enfocando toda tu energía en eso, si es un juego, ¿a qué crees? Claro. Si es que es un juego y tú ya tienes tu red establecida en otra parte, eso puede pegar súper bien, porque después ese mismo contenido de TikTok lo saltáis en las plataformas oficiales tuyas, que podría ser Facebook e Instagram, y ahí puede ser un hitazo. De hecho, hace poquito vi un caso, un mexicano que era como el rey del tequila, de los tacos, no sé. Que en el fondo era un restaurante mexicano, pero tú la veías en la página y era como una página de meme. Porque el compadre empezó a hacer eso, empezó a hacer uno. Ah, ya me acordé. Era como un lip sync del príncipe del rap. El príncipe del rap, la de Will Smith, cuando aparece girando con la silla, qué sé yo. Pero toda la letra estaba modificada porque el loco era el príncipe de los tacos. Y yo llegué y era todo el videoclip replicado. Cuando sale por la ventana y llega y ve su restaurante y todo, o sea, en la versión de este compadre. Entonces, obviamente, tú te quedabas viéndolo y decías, la va buena. Y después te metías ahí a la página, que era la página de los tacos, y veías muchos meme, oferta entre medio. Meme, oferta entre medio. Súper bien, o sea, según yo. Es un poco lo que hace Cinemark. Ustedes, si siguen a Cinemark, o si quieren, lo buscan ahí. Ah, claro, Cinemark. Ah, Cinemark es postea todo el día como contenido misceláneo de la... Y, claro. Y hey, yo creo que ahí en Cinemark, bueno, aparte que Cinemark, juega harto con la constancia, con el tipo de texto que tiene el community manager, o los community managers. Tiene como que uno ya siente, uno está en el inicio y uno lo ve constantemente y es como, el Cinemark que está posteando, ¿cachai? Y hace bien tenerlo ahí en el inicio porque te puede postear una cuestión de una noticia, de actores, de rodaje, de tráiler, qué sé yo. Oye, pero, ¿qué te parece lo de Contraloría? Yo creo que no, va a ser muy bien. Una entidad antes, fría quizás, ahora como que cambió. Ahora, antes eran Gastón y Nova. Claro, pero en el Ministerio de Energía, sí. Contadores auditores se llaman ellos, son muy buenos. ¿A quién no le ha pasado? También hacen. Muy bueno, muy bueno. Claro, ellos también tienen detectado la contingencia. Eso es lo que pasa con la contadora. Aparte que la ilustración es bonita y los cabros son buenos. Tienen el ojo con la contingencia muy, muy bien. Y la contingencia digital, o sea, no solamente saber qué se está hablando y cuál es la noticia, sino que saber cuál es la percepción de la gente en eso. ¿Cachai? Como para que la gente se identifique. Sí, claro. Profesor, si tuviéramos que recomendar cuentas para seguir, para inspirarnos ahí, para buscar ideas. Ah, profesor Castillo, obvio. No, La primera. Mira, hay una cuenta que yo intento lo que hago en mi cuenta, porque yo no inventé la rueda. Hay harta gente que hace estos como perfiles largos hacia abajo. Lo que yo intento ahí es darle la originalidad, porque el mío se puede dar vuelta para los dos lados, ¿cachai? Claro. Para la gente que no lo ha visto. Ahí está mi perfil, y después yo lo doy vuelta, y hay otras imágenes escondidas, qué sé yo, y hay cosas entre medio. También hay perfiles que son grandes, pero que no tienen como jueguitos entre medio, y ahí quiero llegar. Hay una cuenta muy buena que tiene muchos jueguitos, como los que te decía yo, de que uno aprieta y se salen cosas, como un álbum de fotos que uno lo gira y después cuando ve en el siguiente la imagen continúa, pero la segunda imagen en verdad un video, entonces tiene una animación entre medio. Se llama Pablo Rochat, muy bueno. Ah, sí, es sí, muy bueno. La de la llama. Subo. ¿Ah? La de la llama, ¿o no? Sí, la llama. Pablo Rochat, de hecho él hace cosas para Adult Swim, Ricky Morty, un seco. De hecho, no, seco. Esa una, pucha, hay varias, pero si la gente quiere, bueno, 1-0, ahí dan noticias de tecnología, 1-0, un sitio mexicano, un portal,
Bueno, yo recomiendo Pablo Rochat, 1-0, The Verge también, pero no sé, tendría que deletrear, un medio gringo. De Verge, con B corta. De Verge. T-H-E, Verge. Ah, sí, es De Verge. Se escribe Verge directamente. Sí, no, y yo... B corta E-R-G. Por ejemplo, yo en The Verge estoy constantemente actualizando, y en la sección de Instagram, tú puedes poner The Verge, .com/Instagram y te van a aparecer solamente las noticias relacionadas a Instagram, o theverge.com/Facebook, solamente las noticias relacionadas a Facebook. Y por ejemplo, hace dos semanas, por así decirte, estaban mostrando que estaban testeando en Instagram, otro dato ahí para tener pendiente, están testeando en Instagram la posibilidad de que te donen plata directamente, como lo hacen en Twitch, o como lo hacen entonces en los live. En los lives de Instagram, ahora tienen una opción que es como alrededor del mundo, que es como que me donen plata, pero esa plata solamente puede ser para fundaciones. ¿Cachai? Puedo hacer un live o un story como, oh, chiquillo, aquí, no sé, por aquí ayudando a la gente, y puedo poner un sticker de donación. Entonces la gente lo aprieta y le dona plata a la donación en la que estoy yo ayudando. Pero. Están testeando, están haciendo los primeros saltos, así como de a poquito, de cómo sería si que el sticker podría ser para ti, ¿cachai? Con la plata para ti. Ahí obviamente Facebook recorta un poquito, no sé, ¿cachai? Claro, güey. Sí, pues si son donaciones, no sé. Entonces, sí. También la otra vez vi ahí en The Verge también que Instagram estaba potenciando creadores de contenido que hicieran contenido en Instagram TV, contenido largo en Instagram TV, pero que aún no había monetización. ¿Qué quiere decir eso? Pero aún no hay monetización. Entonces, ¿qué quiere pronto. Decir? No sé pronto, si pronto, claro. Puede ser el próximo año, ¿cachai? Pero si tú ya empezás, y que también es muy importante, si tú tienes ojo de que el Facebook está buscando gente que haga contenido en Instagram TV de forma larga, si tú empezás a hacerlo, tú vayas a saber que el algoritmo te va a favorecer porque es lo que ellos quieren. Quieren subirlo, quieren potenciarlo, ¿cachai? Entonces, te tiráis un video cada cierto rato de Instagram TV largo, a ver qué, y empezáis a pulirlo, que funcione lo más posible, que tampoco pueden ser 15 minutos, porque un contenido largo actualmente pueden ser 3 minutos ya largo, para mí, por lo menos. 3 minutos, 5 minutos, ya larguísimo. Piensa tú que estamos viviendo en 15 segundos, los Reels, los TikTok, todos son 15 segundos, entonces, mucho, hoy, no, o sea, ni hablemos de 10 minutos. Oye, y por supuesto el Instagram de Profesor Castillo, que está obvio. Ahí, @ Profesor Castillo, búsquelo en Instagram, profesor. Y vea esta locura del feed largo que tiene para los dos lados, y además para en los dos lados, historias también. Juego entre medio, filtro. Tiene sus historias destacadas con jueguitos, y tiene los filtros notable. Que están hermosos. Chiquillos, se nos acabó el tiempo, estamos terminando ya, pasa muy rápido esto. Pasa muy pero rápido. Pero tenemos mucho material, ¿eh? Puedes revisar este capítulo después en extenso en YouTube para que anote y tome nota de todos los consejos que se dio el profesor. Profesor Castillo, saludos que quiera enviar, por favor, a su cámara. No, a mi familia, a mi gente, a quien sea que esté mirando. Eso, y si quieren hacer cosas en internet, que le den nomás, que se tiren, está todo ahí, más en esta época. Así que atrévanse y denle nomás para adelante. Eso. Un saludo para esa persona que se quiere. Uy, esa persona que quiere empezar a hacer cosas en internet. Claro. A esa persona le mando un saludo. Y le digo, bueno, dale, da lo mismo. Fabiancito, saludos que quieren ver. Saludo a mi familia también, a la gente que está conectada, que me comparte memes por redes sociales. Aprovechando. A veces el único nexo que tengo con mis familiares son los memes. Nos mandamos memes y videos. Es el único, y ahí sabemos que estamos bien. Eso es muy bonito. Eso, oye, y agradecer también al maestro, profesor. Cuando quieran ver Castillo, ahora tiene el grado de sensei para nosotros, estimado. Sensei de las redes sociales, loco, sí. Oye, y saludamos también a Francisco, que está unido, que dijo aguante Frikinautas, Fabián Barría, Anuar, que dijo que anotó todos los datos, Felipe Jara, Matías Burgemeister también, y a todos los chiquillos que siempre están conectados. Como siempre, agradecer su sintonía, y saludos para el tío Jason Momoa, que está en los controles a esta hora poniendo la base, que me pidió su saludito también, tío Mario. A toda la gente que siempre nos ve, muchas gracias. Como siempre, los dejamos invitados para este viernes. Tenemos nuestra sección de noticias, la Freaky News, a las 6 de la tarde con todas las noticias de la semana. Y despedimos a nuestro invitado, profesor Castillo. Muchas gracias por estar acá. De verdad, te pasaste. Cuando quieran, tremendo, en verdad. Tremendo contenido, de verdad. Cuando quieran, en verdad.
Ya, lo vamos a dejar citado para más adelante también. Y nos despedimos, chiquillos, junto a Profesor Castillo y Fabián. Yo soy Renato Navarrete y ustedes son Freakinautas. ¡Adiós!